una felicitación a estos chicos. Ellos vienen, a ver si nos ponemos de este lado. Les voy a prestar un micro para que se presenten. De este lado tenemos a Jenny. Jenny, ¿y de aquel lado tenemos? A Irving. Irving. Axel. Axel. Si nos acercamos un poquito más para acá, eso es. Jasmine. Y Jasmine. Y ya los vimos presentar algo. Esto fue Don Omar con Danza Kuduro. Y bueno, la verdad es que los voy a dejar tomar un momento porque están cansados. Entre el ensayo y la práctica ya en vivo fue así como un poco desgastante. Nos vamos a juntar un poquito más y mientras me van a decir, ¿a ustedes les gusta bailar así en la vida cotidiana o para la clase de danza o cómo está esto de bailar? Porque además ellos son de tercer grado, así que no nada más se dedican a esto, no crean que están todo el día ensayando esto, también tienen otras obligaciones y responsabilidades académicas. De aquel lado primero, las damas, por favor, platícame, ¿a ti te gusta bailar profesionalmente, semiprofesionalmente, casi profesionalmente? Bueno, no técnicamente profesional, pero pues me gusta bailar y divertirme. Ok, entonces lo tuyo es bailar como hobby. Ajá, exacto. ¿Y qué tal en el área académica? ¿Qué dirías, qué área estamos reforzando en el área académica con el baile? Bueno, así de género que estamos reforzando. Uh-huh. Bueno, aparte de este género, también lo que bailamos mucho es lo de salsa, cumbia. Y bueno, próximamente tal vez algo de tango. ¡Ah! Muy bien, ya se están anotando, ¿no? Para abrirse a nuevos géneros. De este lado, tú platícame, ¿cómo vamos en el área física? ¿Cómo nos ayuda en el área física la danza? Oh, pues, primero que nada, nuestro cuerpo, así como de primero empieza como de ánimo, de para bajar la lonjita, para impresionar al chico que dice, wow, voy a bailar y me voy a encontrar el chico que me guste, me va a ver bailar y en la fiesta me va a sacar a bailar. Es como muy impresionante. Pero más que nada yo creo que también es como algo de divertirse, es para soltar toda nuestra energía que tenemos ahí recargada, que estamos en el salón de clases y no sabemos ni cómo sacar toda esa energía. Yo creo que esa es una buena manera. Ah, fíjense, a ella se le ve que trae mucha energía, ¿verdad? La verdad sí se le nota que tiene mucha energía contenida. Y de este lado de los caballeros, en clase de artes usualmente, ¿cuál es? Ustedes no tienen danza, pero tienen otra arte. A ver, platíquenme de su área de artes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nosotros tenemos artes visuales y bueno, ahí, como el mismo nombre lo dice, o sea, se enfoca en todo lo visual, todo lo que nosotros podemos captar. Y bueno, por ejemplo, nosotros ahorita lo que estamos viendo es body paint, que es la pintura, la expresión de la pintura a través del cuerpo. Y bueno, estamos haciendo un montón de trabajos, como, no sé, burbuja en 3D, o sea, son un montón de cosas que la verdad uno lo empieza a hacer como que sin ganas, pero ya después cuando ya las empiezas a hacer, como que ya las empiezas a hacer con una gana, ya hasta que te das cuenta que pues que ya se te fue el tiempo. Entonces para mí es una materia muy bonita y pues te ayuda a valorar, o sea, todo lo que puedes captar con la vista. Y nos decían por ahí que, para que vean que sí es cierto, ahí trae una muestra, a ver si la enseñas a la cámara. Ella trae ahí algo de lo que han estado trabajando. Acuérdense que el body paint es la pintura sobre el cuerpo. Ahí, la mostramos hacia la cámara, pero ahí nos detenemos tantito. Exacto, para que la tengan tiempo de enfocarla, ahí está. Es una guitarra porque además nuestra compañera, además de bailar, de hacer, practicar las artes visuales, también practicas la guitarra. A ver, platícanos de ese lado de las artes para que vean aquí lo multidisciplinarios que somos. Pues a ver, ¿qué te platico? Bueno, aparte de mí que me gusta bailar y no sé, hacer muchas cosas, me gusta mucho tocar la guitarra, es como, no exactamente un hobby, sino me dedico a ella prácticamente. Ok, o sea que ahí estamos como un grado más del baile. Exacto. ¿Y cuándo te da tiempo de practicar tantas cosas e ir a la escuela? Pues, más bien se trata de organizarte, organizar tus tiempos. Anteriormente, yo antes iba a una escuela de música, tenía de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde iba a la escuela, porque a las 3 entraba a la escuela de música y a las 6 salía. Y a las 7 de la mañana y a las 2 estando en la escuela, en la secundaria.
Entonces, ya de las 6 a las 9 de la noche hacía mi tarea y entre eso cenaba. Okay. Entonces, no. Así era como mantenía mi rutina. Tenías una rutina bien disciplinada. Y ahorita ya ustedes los cuatro van a terminar su educación secundaria, están a punto de hacer su examen de COMIPEMS. ¿Cuál es el sentimiento de despedirse de la técnica 6 para ingresar a una preparatoria, a una vocacional? No sé, cuéntenme cuál es, y además la preparación a nivel académico y a nivel psicológico. Él no ha hablado, dice. Sí, exacto. Bueno, yo siento que es una preparación algo exagerada porque tenemos que llevar un buen régimen de nuestros tiempos, como ya lo había comentado nuestra compañera. Y pues, entre todo esto, tenemos que llevar diferentes actividades, como ahorita lo acabamos de realizar en las actividades físicas, expresión corporal. Todo lo que hacemos nosotros es expresar nuestros sentimientos. Con lo de COMIPEMS, pues sí es algo a la vez te espanta, porque es algo que no has realizado y sientes que es otra vida, que sientes que es algo diferente a tu rutina, ¿no? Pero yo, en lo particular, organizo muy bien mis tiempos y también voy a cursos. Tengo que ir yendo a esto por lo mismo de que este examen está preparado para diferentes materias que ya no se ven en segundo y en tercer grado, lo que sería como geografía o algo así, ya es algo difícil, o biología también, que lo implementamos nada más en primero, ya sería algo más complicado de recordar, no nada más reforzar, porque llevamos en nuestra institución, que es la técnica 6, llevamos muchos buenos maestros que nos enseñan muy bien, y pues con esto podemos sacar un poco de lo que es para COMIPEMS. Ok. Aquí nos están comentando que además tú no solamente te dedicas al baile y a artes plásticas y al curso de COMIPEMS, sino que además practicas un deporte. Ah, claro, bueno, es el americano, bueno, es algo que ya llevo implementado desde los 11 años, ya llevo 4 años practicándolo. Ya es algo que lo hago cotidianamente, algo que ya me ha gustado bastante. Y pues de hecho he ganado una que otra beca para irme a diferentes estados para ir a practicar esto. Obviamente no dejo atrás mi estudio porque estas mismas escuelas de americano te implementan académicamente diferentes materias para que no pierdas esto. Ah, pero además me encanta tu humildad. He ganado unas cuantas becas por ahí para ir a practicar. Ahí a la muchacha, pues yo iba a algunas clases de música. Es así, chicos muy disciplinados. Bueno, muchachos, pues nos gustó mucho su baile. La verdad es que es muy cansado. Díganos algunos consejos para practicar esto, deporte, para ser disciplinados en la música, para practicar la danza. ¿Ustedes qué les dirían a sus compañeros que nos están viendo, que de pronto no se animan a hacer algo, nada más se dedican a la escuela, ¿qué les dirían? Bueno, el poder es querer, ¿no? Depende de cada uno si está dispuesto a querer implementar esto. En lo que nosotros acabamos de realizar, obviamente, como ya lo acabamos de mencionar, muchos de nosotros practicamos diferentes distractores, expresionismos de nuestros sentimientos, lo que sentimos y todo. Para esto también tendría que ser, no a fuerzas, tienes que practicar algo deportivo o algo así. Solamente como lo mencioné al principio, el poder es querer, y si tú lo quieres, pues vas a poder, ¿no? Si tú te esfuerzas en hacerlo, pues es algo que es súper fácil, simplemente si lo implementamos, ¿no? Ok, es cuestión de decisión, nos dice nuestro compañero. Bueno, pues nosotros ya casi terminamos este programa, pero me gustaría un momento. Me gustaría que antes de que termináramos nos balconearan un poco aquí, porque ellos, muchos estarán pensando en el auditorio, ay sí, pero hacen danza, pero seguro llevan 5 en todas las materias, ¿verdad? Queremos que nos digan que también van en la escuela, y para saber, no es completamente distintivo de los números, pero bueno, aquí se va a ver reflejado en los números, ¿verdad? Cada uno, antes de su saludo, me va a decir su promedio, ¿qué les parece? Para que ya después nos vayamos a los saludos, por favor. Bueno, mi promedio hasta ahorita es de 10. Ah, 10 cerrado. 10 cerrado. No, bueno. 10 cerrado, entonces, bueno. Le mando muchos saludos a mi familia y a mis amigos de la Escuela Técnica 6 y a mis profesores. Hola. Bueno, mi promedio hasta ahorita es de 9.8.
Y bueno, quiero mandar un saludo igual a todos mis compañeros de la técnica 6. Bueno, hasta ahorita mi promedio es de 9.7 y también quiero mandar un saludo a todos los de la técnica 6 y a toda mi familia. Mi promedio es de 9.9 y le mando un saludo a mis compañeras de clase, a los profesores y a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Perfecto, bueno, pues agradecemos hoy la compañía de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Muy bien, porque estuvieron acompañándonos para que vean todo lo que se hace en secundarias técnicas, que nuestros chicos son ganadores, que son, ya nos dijeron aquí, el querer es poder y ustedes también lo pueden hacer allá en sus escuelas. Así que nosotros nos despedimos, yo soy Alma Rangel y como siempre queremos agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Agradecemos por supuesto al profesor Alberto Abrego, que preparó a estos muchachos con su baile, y sí, porque no le habían enviado saludos, ¿eh? Bueno, pues nosotros nos despedimos, pero no se despeguen porque tenemos más programación aquí en DGSTV, te veo aprendiendo. Adiós.